Dejamos el fútbol profesional y hablamos ahora del fútbol aficionado, porque en la cancha Marte se conocieron quiénes serán los finalistas de la versión número 37 del torneo de fútbol aficionado más importante en el departamento de Santander. Y es que UTS Los Olivos, Droguería Alemana y Contracorriente Alcaldía de Florida Blanca disputarán la final de esta versión en la cancha Marte en la categoría libre tras vencer en las semifinales a la selección Santander y Financiera como Ultrasan respectivamente. La jornada dominical tuvo las dos semifinales con partidos muy emocionantes donde los cuatro equipos entregaron hasta último minuto su esfuerzo por ganar. A primera hora el día domingo, Contracorriente, Alcaldía de Florida Blanca le ganó 3-2 a Financiera como Ultrasan. Leonardo Lázaro, ex Cúcuta Deportivo, anotó de tiro libre y le dio la primera anotación a los florideños al minuto 25. Luego, 5 minutos después, Brandon Guzmán anotó el 2-0 y así terminaría la primera parte. Posteriormente, en el segundo tiempo, Financiera reaccionó y marcó el descuento por intermedio de Christopher González, que le dio el descuento precisamente al equipo de Comultrasan. Posteriormente, Julián Uribe volvió a aumentar la ventaja para Contracorriente en el 3-1 y Financiera descontó por intermedio de Carlos Esteves. 3-2 fue el marcador final en el primer partido de estas semifinales. En la segunda confrontación del día, las UTS vencieron 2-1 a la selección Santander. Los muchachos del combinado santanderiano se fueron adelante en el marcador gracias a un tanto de Nelson Sánchez. Antes de culminar la primera etapa, Diego Herrera le entregó la paridad a las unidades. Un partido de trámite normal en los primeros 45 minutos, muchas emociones, pero al finalizar, el cuadro de las UTS que vemos en pantalla de camiseta verde con vivos negros consiguió el segundo gol del partido y así su paso a la final del torneo más importante del fútbol aficionado en el departamento de Santander. La final será el próximo domingo 20 a las 9:45 de la mañana, UTS Los Olivos, Droguería Alemana, frente a Contracorriente, el equipo que es patrocinado por la Alcaldía de Florida Blanca. Recordemos que este partido tendrá transmisión en directo por la pantalla del Canal TRO.